Hola Tortuterros, el día de hoy tenemos a estas dos tortugas de tierra de la especie Gopherus berlandieri y les vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre macho y hembra, por si tú tienes alguna de estas especies las puedas identificar. El primer punto que vamos a ver para identificar una hembra de un macho es que la parte de abajo del caparazón de la tortuga se llama plastrón. Y esta parte en las hembras es plano. Podemos ver aquí cómo agarramos aquí esta tortuguita y su plastrón lo tiene completamente plano. Al contrario del macho, que podemos ver aquí cómo tiene su plastrón cóncavo. Esto quiere decir que tiene su plastrón sumido de forma que embone con la hembra. Y bueno amigos, estos solamente son algunos puntos de cómo diferenciar a tu tortuga. Pero si quieres saber más de cómo sexarlas, les aconsejamos que vean nuestro próximo video.